Y en el canal Cómo se hace vamos a preparar oleato de jazmín. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes: flores de jazmín frescas y aceite de oliva. Vamos a hacer un remedio casero muy natural y que ahora en primavera vamos a encontrar muchas flores de este tipo, flores de jazmín. El aroma es fantástico y también tienes muchas propiedades calmantes. Necesitamos también un frasco hermético y aceite de oliva. Como he dicho, las flores de jazmín lo que tenemos que hacer es recogerla por la mañana, a primera hora, cuando están frescas. Y es cuando tenemos de aprovechar para poder coger todas sus propiedades. Las iremos poniendo en un bote que hayamos esterilizado previamente y llenaremos primero el bote con todas las flores, sin dejar hueco. Y a continuación echaremos el aceite de oliva poco a poco. Una vez vemos que va llenándose, lo que haremos es tapar y agitar para que salga el aire y queden los espacios vacíos. Para poder volver a llenarlo, todos esos espacios vacíos que al salir el aire pues dejan hueco. Este procedimiento de agitar lo haremos varias veces. Una vez lo tenemos lleno hasta arriba, sin dejar hueco, con aceite y las flores, tapamos muy bien. Y ahora es dejar reposar, pero es importante que pongamos la fecha para controlarlo, porque tiene que estar 30 días en un lugar cálido y oscuro. Es importante este reposo para que las flores dejen toda su esencia y todas sus propiedades en el aceite. Ha transcurrido el tiempo y vamos a preparar el oleato. Lo primero que haremos es colar este aceite resultante del oleato. Lo haremos en un colador de malla fina y dejaremos que la flor escurra hasta que no suelte más aceite. Del aceite resultante llenaremos un frasco hermético de cristal. Con este aceite podemos preparar jabones. También podemos preparar cremas y usaremos todas las propiedades calmantes del oleato de jazmín, de esta planta, y también lo podemos aprovechar para masajes terapéuticos, además de que tiene un aroma irresistible. Os espero en próximos tutoriales donde emplearemos este oleato en próximas recetas.